Bueno, Mr. Sandman, bona tarda. Quatre paraules només per a Richard Stallman. La primera, entusiasme. Hi ha gent que pensa que les coses són com són i que no es pot fer res per canviar-les. Que les coses que passen tenen les seves pròpies lleis i que els éssers humans no podem fer res per canviar-les. Però hi ha gent, entusiasme, que pensa una altra cosa. Pensa que les coses són no com són, sinó com són nosaltres. Les coses que passen depenen de nosaltres, pensen les persones amb entusiasme. Hi ha gent, la segona paraula, hi ha gent que s'aprofita de la ignorància dels altres. Com tu no saps fer això, diuen, ho farem nosaltres per tu. I això passarà sempre, que els ignorants mai podran arribar a fer el que fan els pocs que tenen les claus del poder, de les claus dels programes i fins i tot de les caixes fortes, i no vol compartir-les del poder econòmic i tecnològic, però no té l'ètica que cal compartir comunitàriament. Aquesta és la segona paraula, ètica. Però en totes les èpoques hi ha persones que no pensen com els altres, persones que pensen de manera diferent. És la innovació. Persones que pensen per su cuenta, que saben que solo somos dueños de lo que compartimos. Personas de espíritu libre que no tienen miedo a volar solos ni a volar alto. Personas que viven coherente y éticamente. La paraula, la cuarta paraula, és generositat. Richard Stallman és uno de esos espíritus. Víctor Carcelé, un compañero del Departamento de Informática, nos lo ha enseñado, al menos a mí, y ha querido que comprobemos por nosotros mismos cómo es la voz, el estilo y la ética de un hombre verdaderamente libre. Un hombre con entusiasmo, un hombre con ética, un hombre con poder de innovación. Gracias Víctor, gracias Stallman, porque vosotros hacéis un mundo más ancho, un horizonte más amplio. Gracias. Què és el software lliure? El software lliure és el software que respecta la llibertat de l'usuari, que respecta la solidaritat social de los usuarios. El software ofrecido al público que no es libre es software privativo, es decir, el software que priva la libertad a sus usuarios, mantiene a sus usuarios en un estado de división e impotencia. División porque cada uno es prohibido de compartirlo con los demás. E impotencia porque nadie tiene el código fuente del programa. Nadie puede cambiarlo. Ni siquiera pueden averiguar independientemente qué hace de verdad el programa. Entonces, el software privativo es el software de solo confíe en mí que funcione bien. Pero el software libre respeta la libertad del usuario. Tengo mucho calor. El software libre respeta la libertad del usuario, pero ¿qué quiere decir la libertad del usuario? ¿Qué libertad es?
La cuestión difícil siempre es, ¿qué son las libertades esenciales? ¿Qué libertad todo el mundo merece, debe tener? Ser software libre es decir que el usuario tiene cuatro libertades esenciales. La libertad cero es la libertad de ejecutar el programa como quieras. La libertad uno es la libertad de estudiar el código fuente del programa y cambiarlo para hacer lo que quieras. La libertad dos es la libertad de ayudar a tu prójimo. La libertad de hacer copias y distribuirlas cuando quieras. Y la libertad tres es la libertad de ayudar a tu comunidad. Es decir, la libertad de publicar o distribuir versiones cambiadas cuando quieras. Con todas estas cuatro libertades, el programa es software libre. Si una de las libertades esenciales falta, es software privativo. Pero ¿por qué estas libertades son esenciales? ¿Por qué definir el software libre así? La libertad 2 es esencial por razones fundamentales éticas, para poder vivir una vida ética como buen miembro de una comunidad. Si usas un programa sin la libertad número 2, estás en peligro de caer en cualquier momento en un dilema moral. Cuando tu amigo te pide una copia del programa, en ese momento, ¿qué harás? Tendrás que elegir entre dos males. Un mal es darle una copia y romper la licencia del programa. Otro mal es negarle una copia y cumplir la licencia del programa. Estando en el dilema, tendrás que elegir, debes elegir el menor mal, que es darle una copia y romper la licencia del programa. ¿Por qué este mal es el menor? Porque podemos suponer que tu amigo es un verdadero amigo y merece tratarle bien. Porque en el otro caso, de no ser buen amigo, es muy fácil. Puedes decirle, ¿por qué querría ayudarte a ti? No lo mereces. Entonces, el caso difícil es el caso de ser un buen amigo, de merecer tu cooperación. Mientras el desarrollador del programa privativo habrá atacado deliberadamente la solidaridad social de tu comunidad. Si no puedes evitar de hacer mal a alguien, mejor que sea él, porque él habrá actuado mal sí mismo. Pero ser el menor mal no es ser bueno. Nunca es bueno hacer un acuerdo y no cumplirlo. Puede ser menos mal, pero no es bueno. Y una copia más de un programa privativo tampoco es bueno. Una copia no autorizada es menos mal que una copia autorizada, porque la copia autorizada impone los males de división e impotencia y también proporciona ingresos al culpable. La copia no autorizada no proporciona directamente ingresos, pero también impone la misma división e impotencia. Es decir, tampoco es bueno. Por lo tanto, al comprender bien este dilema, lo que de verdad debes hacer es evitar el dilema.
no voy a encontrarte en entidad. ¿Pero cómo? Hay dos maneras posibles. Una manera es no tener amigos. Es la manera sugerida de los desarrolladores de software privativo. La otra manera es no usar el software privativo. Es mi manera. Si alguien me ofrece un programa bajo la condición de no compartirlo contigo, lo rechazo. No hago tal promesa porque no es ético. Por lo tanto, uso únicamente el software libre. He trabajado muchos años para poder usar únicamente el software libre, para poder vivir una vida de buen miembro de una comunidad. El recurso, el más esencial de cualquier sociedad, no es un recurso físico, es un recurso psicosocial. Es el espíritu de buena voluntad. Es el espíritu de ayudar a tu prójimo. No es por casualidad que las religiones mayores del mundo promueven explícitamente este espíritu de buena voluntad desde hace millares de años. Porque algunos reconocían que sería bueno intentar aumentar el nivel de este recurso esencial. Si logramos aumentar, aunque sea por poco, el nivel de este recurso esencial, mejora la vida de todos. Entonces, ¿qué quiere decir cuando instituciones sociales importantes dicen que ayudar a tu prójimo es malo? ¿Qué hacen? Están envenenando este recurso esencial, algo que ninguna sociedad puede soportar. ¿Y qué quiere decir cuando dicen que si compartes con tu vecino eres pirata? ¿Qué quiere decir? Intentan equivalar ayudar a tu prójimo con atacar barcos. Nada podría ser más falso, porque atacar barcos es muy, muy malo, pero ayudar a tu prójimo es admirable. ¿Y qué quiere decir cuando imponen castigos fuertes, duros, de años en prisión a los que comparten el software con sus vecinos? ¿Qué nivel de terror se necesitaría para convencer a tus amigos que no más cooperen contigo, o para convencerte a no más cooperar con ellos? Supongo que no quieres tener tal nivel de terror en tu sociedad. Por lo tanto, tenemos que terminar la campaña de terror de los desarrolladores de software privativo. Y digo campaña de terror porque en dos países han amenazado a la gente con ser violada por tener copias no autorizadas de software. Cuando hacen la amenaza de la violación, es una campaña de terror y debe ser tratado como tal. Esta razón para la libertad número 2, la libertad de ayudar a tu prójimo, la libertad de hacer copias y distribuirlas cuando quieras, no es una obligación. El punto es que debes ser libre de hacerlo cuando quieras. La libertad cero se necesita por otra razón, para poder tener el control de tu propia computación, de tu propia computadora.
puede sorprender, pero hay programas privativos que incluso restringen el uso de copias autorizadas. Por ejemplo, restringen por quién se pueden usar, o por cuántos, o para qué propósito. Obviamente, no es tener el control de tu propia computadora. Por lo tanto, la libertad cero es esencial. Pero no basta, porque solo es poder hacer o no hacer lo que hace el programa, lo que el desarrollador del programa haya decidido. Para tener el control, tú necesitas la libertad uno, la libertad de estudiar el código fuente del programa y cambiarlo para hacer lo que quieras. Con esta libertad, tú decides, y no el desarrollador, no puede decidir por ti, no puede imponerte sus decisiones. Si usas un programa sin la libertad número uno, sin el código fuente, ni siquiera puedes averiguar qué hace. Muchos programas privativos contienen funcionalidades malevolentes, concebidas no para servir al usuario, sino para vigilar al usuario, restringir al usuario, o a veces atacar al usuario. Por ejemplo, funcionalidades de vigilancia son muy comunes. Un programa privativo que tiene funcionalidades de vigilancia que quizás conoces de nombre se llama Windows XP. Cuando el usuario de Windows XP, y no digo tú porque no usarías al programa, cuando el usuario de Windows XP busca una palabra en sus propios archivos, Windows envía un mensaje diciendo qué palabra se ha buscado. Una funcionalidad de vigilancia. Pero hay otra. Cuando Windows XP pide una actualización, envía a Microsoft la lista de todos los programas instalados en la máquina. Otra funcionalidad de vigilancia. Pero Microsoft no nos dijo que hay estas funcionalidades. Necesitaba investigación. Por ejemplo, la lista de programas instalados se envía en formato encriptado. Necesitaba investigación para saber qué información está en el mensaje. Pero la vigilancia no es limitada a Windows. También Windows Media Player hace vigilancia. Vigilancia total, porque dice a Microsoft todas las páginas que el usuario mira. Pero no es de pensar que la vigilancia es algo tan malo como que solo Microsoft lo haría. Porque RealPlayer lo hacía antes. Primero, vigilancia completa. Dice a su desarrollador todas las páginas que el usuario mira. Y también el Divo hace vigilancia parecida, vigilancia total. El Divo es un caso interesante porque contiene mucho software libre, contiene un pequeño sistema GNU con Linux, y muchos en la comunidad de software libre acogieron la apariencia del Divo porque dijeron, ¡ah, qué bueno, usan nuestro software! Pero es al revés, porque al usar nuestro software es recibir los beneficios de nuestro trabajo. Y todo el mundo es bienvenido a usar nuestro software, pero no es por qué agradecerlos. Cuando contribuyen,
es por qué agradecerlos. De todos modos, el TIVO también contiene software privativo y hace vigilancia al usuario. Y esto nos muestra que la meta que usar software libre no basta como meta, porque es decir, usar algún software libre. Y no basta, la meta debe ser no usar ningún software privativo, porque cualquier programa privativo te priva la libertad. Para mantener tu libertad, necesitas evitar todos los programas que te quiten la libertad, es decir, todos los programas privativos. Las funcionalidades malevolentes van más allá que la vigilancia. También hay la funcionalidad de no funcionar. Cuando el programa te dice, no quiero mostrarte este archivo, no quiero permitirte de copiar este archivo, no quiero imprimir este archivo por ti, porque no te amo bastante. También se llama DRM, Gestión Digital de Restricciones. Restricciones impuestas a ti. También hay puertas traseras. Ah, sí, hay una puerta trasera aquí, pero no es peligrosa. Pero en los programas sí, es peligrosa. Un programa privativo que contiene una puerta trasera, que quizás conoces de nombre, se llama Windows XP. ¿Qué es la puerta trasera? Cuando pide una actualización, Microsoft conoce la identidad del usuario y puede entregarle una actualización específicamente para él. Es decir, Microsoft tiene el control completo de su computadora del usuario. Esta puerta trasera conocida porque podemos deducir su existencia de los hechos. Hay otras, no podemos saber fácilmente. En India, me dijeron que habían arrestado a unos programadores trabajando en el desarrollo de Windows XP, acusándolos de trabajar también por Al-Qaeda, introduciendo otra puerta trasera que Microsoft no debería conocer. Según parece, ese intento fracasó. ¿Había otro que logró? No podemos averiguar. Y también han detectado otra puerta trasera en un programa de servidor de Microsoft por beneficio de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Hace 7 años. Es decir, no es posible prestarles confianza. Y ese es el problema, porque hay los desarrolladores de software privativo que sí ponen funcionalidades malevolentes y los que no. Pero no es posible saber siempre quién lo hace y quién no. El usuario de un programa privativo se queda obligado a darle una fe ciega al desarrollador, que muchos desarrolladores no merecen. Pero sí, hay los desarrolladores de software privativo que no introducen funcionalidades malevolentes, que intentan sinceramente escribir el código para funcionar de manera a servir al usuario. Pero todos son humanos, todos cometen errores en su código. Y el usuario es igualmente impotente frente a un error
como frente a una funcionalidad que liberará a la malevolente. El usuario de un programa sin la libertad número uno es prisionero de su software, porque no puede corregir ningún problema. Nosotros, los desarrolladores de software libre, también somos humanos. También cometemos errores. No podemos evitarlo. Todo programa que no es trivial tiene errores. La diferencia es que pueden corregir los errores en nuestro código, porque respetamos su libertad de corregirlos. Pero la libertad uno no basta. La libertad uno es la libertad de estudiar y cambiar personalmente el código fuente del programa. No basta, porque esto no funcionará, pienso, porque me muevo frecuentemente. No basta porque hay millones de usuarios de software que no saben programar. No pueden aprovechar directamente la libertad número uno. Pero ni siquiera basta para programadores como yo, porque hay demasiado software libre. Nadie puede estudiar el código de todos los programas que usa para hacerse maestro de todo y hacer personalmente todos los cambios que desea. Es demasiado trabajo para uno. Para tener completamente el control de nuestra propia computación, tenemos que hacerlo juntos, cooperando. Necesitamos la libertad número 3, la libertad de ayudar a tu comunidad, la libertad de publicar o distribuir una versión cambiada cuando quieras. Con esta libertad, todos son los beneficiarios. Supongamos que hay 1 millón de usuarios que quieren algún cambio en un programa libre. Por casualidad habrá unos miles entre ellos que saben programar. Y un día algunos entre ellos harán el cambio y publicarán su versión cambiada, y todo el millón podrá migrar a su versión para tener el cambio que han deseado. Así, todo el mundo recibe los beneficios de las 4 libertades. Todos los usuarios pueden aprovechar directamente las libertades 0 y 2, la libertad de ejecutar el programa como quieras y la libertad de distribuir el programa cuando quieras, porque no necesita programar. Todo usuario puede hacerlo. Las libertades 1 y 3 suponen programar, son las libertades de estudiar el código, cambiar el código y publicar la versión cambiada. Solo los que saben programar pueden ejercitar directamente estas libertades. Pero cuando lo hacen, todos los usuarios reciben los beneficios, porque pueden usar la versión cambiada después de su publicación. Por lo tanto, las 4 libertades son esenciales para todos. Un momento. Te quiero mucho. Y te quiero siempre.
Pero supongamos que hay solo 1000 usuarios que desean algún cambio en un programa libre y nadie entre ellos sabe programar. Todavía pueden aprovechar las 4 libertades. ¿Cómo? Uno puede hacer un anuncio para ponerse en contacto con el resto y todos pueden armar una organización para hacer el cambio. La idea es que primero la organización determine cuánto costará el cambio y después recoge el dinero de sus miembros. Si piensa que el cambio costará 100.000 euros, puede pedir 100 euros de cada miembro para ser miembro. Y al tener los 100.000 euros, puede pagar a programadores para hacer el cambio. Pero, ¿cómo hacerlo? Primero debe hablar con varios programadores. ¿Cuándo pueden hacer este cambio y cuánto costará? Y después se pregunta a otros programadores la misma cosa. Y la organización decide a quién emplear. Y con 100.000 euros puede emplear a 2 programadores durante un año. Puede hacer un cambio bastante grande. Si es un cambio pequeño, puede cobrar 10 euros por miembro. Este ejemplo nos muestra algo importante, que el software libre lleva un mercado libre para todos los tipos de soporte y servicios. Por contraste, el soporte del software privativo siempre es un monopolio, porque casi siempre, porque únicamente el desarrollador posee el código fuente, únicamente él puede hacer cualquier cambio. Si el usuario quiere un cambio, tiene que rogarle: por favor, un desarrollador potente. A veces el desarrollador le dice: páguenos y escucharemos su problema. Si lo hace, el desarrollador dice: muchas gracias. En 6 meses habrá una actualización. Compre la actualización y verá si habremos corregido su problema y qué problemas nuevos tenemos. Pero con el software libre, cada uno que tiene una copia puede estudiar el código fuente, hacerse maestro del programa y ofrecer soporte. Es un mercado libre. Es decir, las empresas de soporte de software libre deben satisfacer a sus clientes para continuar. Y los usuarios que valoran el buen soporte pueden prever el mejor soporte por su dinero a través del mercado libre del soporte del software libre. Y esto nos lleva a algo paradójico, porque en el software privativo es imposible escaparse del monopolio. Siempre hay monopolio. Usualmente, cuando hay una elección entre productos para hacer cualquier trabajo, decimos que no hay monopolio. Pero cuando hay una elección entre programas privativos, sí hay monopolio. Es una elección entre monopolios. Si el usuario elige este programa privativo, cae después en este monopolio de soporte. Pero si elige este programa privativo, cae después en este monopolio de soporte. Una elección entre monopolios. La única manera de escaparse del monopolio es por el software libre. Y es un ejemplo de algo más profundo.
La libertad es algo mucho más grande que la libertad de elección. La libertad no es tener una elección entre algunas opciones fijas. La libertad es tener el control de tu propia vida. Tener la elección entre algunos programas privativos es poder elegir tu amo. La libertad es no tener amo. Acabo de explicar las razones para las cuatro libertades, por qué son esenciales. Si un programa te da todas las cuatro libertades, es software libre, es decir, se distribuye según un sistema ético. Si una de las libertades falta, es software privativo, es decir, se distribuye de manera no ética, según un sistema antisocial. No debe distribuirse, no debe desarrollarse. No es una contribución a la sociedad. Es una trampa que atrae a la gente a perder su libertad. No debe hacerse. Es mejor no desarrollar nada que desarrollar software privativo. Llegué a estas conclusiones más o menos en el año 83 y decidí que quería poder usar computadoras en libertad dentro de una comunidad. Pero ¿cómo? En el año 83 era imposible porque la computadora no hace nada sin sistema operativo. Y todos los sistemas operativos para las computadoras modernas de la época eran privativos. Era imposible hacer funcionar la computadora sin software privativo, sin firmar un contrato de no cooperar con nadie, un contrato de traición al mundo entero. ¿Qué podía hacer? Siendo una sola persona, sin mucha fama, no pensaba poder convencer a estados ni a empresas que cambiaran sus prácticas ni sus leyes. ¿Qué podía hacer? ¿Qué sabía hacer? Sabía hacer una cosa, desarrollar software, sobre todo software del sistema operativo. Pero así podría resolver el problema. Con desarrollar otro sistema operativo que sería libre, podría ofrecer a todo el mundo la posibilidad de usar sus computadoras en libertad. Al reconocerlo, reconocí también que fui elegido por las circunstancias para hacer el trabajo. Fue mi deber. Es como si ves a alguien ahogándose y sabes nadar y que no sea Bush. Ni Aznar. Tienes el deber moral de salvarlo. No sé nadar yo, pero sé desarrollar software y en este caso el trabajo que debía hacerse era desarrollar mucho software. Por lo tanto, decidí desarrollar un sistema operativo libre o morirme intentando. De vejez, supongo. Porque en la época, nuestro movimiento nuevo de software libre no tenía enemigos activos. Muchos no estaban de acuerdo,
pero no intentaban oponerse a nuestro trabajo, solo se reían. Y el obstáculo grande era desarrollar todo un sistema operativo que es un montón de programas. Decidí hacerlo compatible con Unix, que era un sistema operativo portable, muy capaz, pero privativo. Entonces, no se podía usar éticamente, pero podía servir como modelo técnico para desarrollar otro sistema. Y es lo que comencé en el año, en enero 84. Comencé el desarrollo del sistema operativo GNU. ¿Por qué GNU? Es una broma. Es un juego de palabras. Quiere decir, GNU no es Unix. Es una manera graciosa de reconocer el modelo técnico de Unix, de darle crédito técnico, crédito técnico. Pero al mismo tiempo dice que nuestro sistema no es Unix y es su ventaja la más importante. Es de no ser Unix, porque Unix es software privativo. Por no ser Unix, nuestro sistema puede ser libre. Teníamos que reemplazar todo, porque el software de Unix era y es privativo. ¿Por qué elegí el nombre GNU? Porque es una palabra que se usa en muchos juegos de palabras. Es quizás la palabra la más graciosa del idioma inglés. Porque según el diccionario se pronuncia GNU, como nuevo. Entonces, cuando quieres decir nuevo en inglés, puedes siempre decir GNU en lugar de NU y es un juego de palabras. Pero cuando es el nombre de nuestro sistema, no debe pronunciarse NU, porque podría confundir mucho a la gente. Hemos trabajado 22 años desarrollando el sistema operativo NU y ya no es nuevo. Pero sí, todavía es GNU y se debe pronunciar GNU. O en castellano se puede pronunciar GNU como si comenzara por ñ. Pero la pronunciación errónea que no debe usarse nunca es Linux. Porque este sistema no es Linux, es GNU. Y en el año 91 ya habíamos desarrollado casi todo el sistema. Un componente importante todavía faltaba, el núcleo. Pero el resto teníamos. Comenzamos el desarrollo de nuestro núcleo en el año 90. Elegí un diseño para poder terminarlo más rápidamente. Pensaba, pero me equivoqué, según parece, porque usando este diseño, que es mi decisión fue usar como la base el programa MAC como micronúcleo. Se llama micronúcleo porque solo hace la mitad inferior del trabajo del núcleo. Y para la mitad superior hay que escribir otros programas para implementar las funcionalidades del núcleo al usuario. Entonces, así solo teníamos que hacer la mitad del trabajo. La otra mitad ya fue hecho. Entonces pensaba, así podríamos terminarlo más pronto. Pero había problemas grandes en desarrollar la otra mitad de nuestro núcleo y también MAC tiene problemas. Y por fin parece que
este diseño, que en la época parecía a muchos muy interesante, también tiene problemas. Necesitaba muchos años para que nuestro núcleo funcionara a un nivel mínimo y todavía no funciona bastante bien para usarse. Pero no teníamos que esperarlo, porque en 91 un estudiante finlandés desarrolló su propio núcleo. Según el diseño tradicional monolítico, y funcionó al nivel mínimo dentro de un año. Al comienzo, su núcleo, que se llamaba Linux, no era libre. Al comienzo tenía una licencia que no respetaba completamente las cuatro libertades. Pero en 92 cambió la licencia, adoptando la licencia pública general de GNU, es decir, el GNU GPL. Es una de las licencias libres. No es la única, hay muchas licencias libres. Si una licencia respeta las cuatro libertades, es una licencia de software libre. Según la ley, por defecto, si escribes algo y lo publicas, no es libre. Según, por defecto, su licencia automática es muy restrictiva. Pero, entonces, para hacerlo libre, necesitas poner una licencia más permisiva, que respeta las cuatro libertades. Pero hay muchas maneras de hacerlo en los detalles. Entonces, hay muchas licencias de software libre. La GPL de GNU se usa por 70% de los programas libres, pero quedan los 30% que usan otras licencias. La GPL de GNU escribí yo para usarlo en los programas del sistema operativo GNU, pero otros también pueden usarlo. Solo hay que decir en el programa que se publica bajo la GPL de GNU de una manera específica, y es así. Entonces, Torvalds, el desarrollador de Linux, también podía usar la GPL al decidir hacerlo. Al ser libre, el núcleo Linux podía completar el sistema GNU, porque llenó el último hueco en el sistema GNU, formando la combinación GNU con Linux, que fue por la primera vez un sistema operativo libre para computadoras como PCs. Por la primera vez era posible usar una computadora en libertad. Es decir, el desarrollo de Linux fue el paso que cruzó la línea final, que llegó a nuestra meta después de casi una década de nuestro trabajo y un año de su trabajo. El desarrollo de Linux fue una contribución importante a la comunidad de software libre. Antes teníamos muchos programas que se usaban frecuentemente por muchos, pero siempre sobre otro sistema operativo. El usuario necesitaba otro sistema operativo, y solo había privativos, como base, y sobre su otro sistema podía instalar los programas de GNU. Después de llenar el último hueco, teníamos un sistema operativo completo y era posible instalar un sistema libre en una computadora vacía. Mucho mejor por haber tomado todos los pasos, todos menos uno. No basta.
Pero el último paso podía cruzar la línea porque ya habíamos tomado tantos pasos anteriores. Pero al hacer esta combinación, los usuarios se confundieron y comenzaron a llamar la combinación Linux, haciendo caso omiso de nuestro gran trabajo. No es justo. Y por lo tanto, les pido a todos llamar el sistema GNU con Linux o GNU con Linux. Pienso que merecemos la mención igual. Pero hay algo más importante en el asunto que el crédito. El crédito no es tan importante. Pero el problema es que cuando la gente piensa que el sistema entero es Linux, presta atención, sigue la visión ética del desarrollador de Linux. Y él nunca estaba de acuerdo con nosotros, con la filosofía que acabo de explicar hoy, la filosofía del movimiento de software libre. Es la filosofía de base de GNU. Pero él tiene otra opinión. A él no le gusta enfrentar temas éticos. Se llama apolítico. Pero, como siempre, llamarse apolítico es expresar una opinión política. ¿Y qué es su opinión política? Piensa que todas las licencias de software son legítimas y el usuario debe obedecer. Entonces, él piensa que el software privativo sea legítimo. Y lo muestra. Durante años desarrollaba software privativo en su trabajo, en una empresa. Y lo dijo, lo decía. Y después, desde hace unos años, tiene el trabajo pagado de desarrollar Linux. Bueno, pero por años usaba públicamente un programa privativo en el desarrollo de Linux mismo. ¿Y qué mensaje dice al público? Dice que el software privativo es aceptable. Entonces, el contrario de nuestra filosofía. Tiene el derecho a su opinión. Tiene el derecho de decir su opinión. Lo que me molesta es cuando nuestro gran trabajo funcione como motivo para prestarle más atención. Cuando se atribuye a él y no a nosotros. Por lo tanto, les pido, por favor, llámenlo GNU con Linux. Porque cuando los usuarios se toman por usuarios de Linux, luego cuando ven los artículos nuestros explicando que explican la filosofía de software libre, la filosofía de GNU, dicen, no tiene nada que ver conmigo, soy usuario de Linux. Qué ironía, son usuarios de GNU, pero no lo saben. Se piensan usuarios de Linux y por lo tanto hacen caso omiso del motivo del desarrollo del sistema que aman. Pero es más irónico aún cuando dicen enfocar tanto la libertad es un error porque impide el éxito de Linux. ¿Qué dicen? Se equivocan de qué es Linux y se equivocan, se confunden de la meta también, porque han tomado como su meta el éxito del sistema GNU.
pero no hemos desarrollado el sistema GNU para su mero éxito, sino para proporcionar a todos la posibilidad de vivir en libertad. Y esto, ellos proponen el éxito de nuestro software como razón de no prestar atención a la a su propia libertad. Qué triste. Pero es un ejemplo de algo muy común, que la libertad no perdura automáticamente. Para mantener la libertad siempre hay que defenderla. A veces con buena suerte no hay amenazas por unos años, pero siempre hay la posibilidad de amenazas a la libertad. Para mantener la libertad hay que ser listos para, hay que estar listos para defenderla. Pero para defender la libertad, primero hay que valorar la libertad. Para valorar la libertad hay que reconocerla. Y en nuestro campo de la vida, en la informática, la mayoría todavía no reconocen la idea de la libertad. Nunca han escuchado la idea que merezcan unas libertades en su uso de software, porque la informática es nueva. En otros campos de la vida, la libertad puede ser difícil de defender, por ejemplo, pero por lo menos la gente sabe qué quiere decir. Por ejemplo, la libertad de expresión puede ser difícil de defender contra la Skype. Hace unos meses vimos dos ataques a la libertad de expresión. Primero, unos publicaron dibujos burlándose de Mohammed. Y había ataques contra países enteros por respetar la libertad de expresión de sus ciudadanos. Y después había otro país con bastante libertad de expresión para que unos hicieran una película criticando a los Estados Unidos, llamándolo poder conquistador que tortura a la gente, que habría sido muy malo si no fuera la verdad. Y algunos, como el primer ministro de Alemania, condenó al país entero por respetar tanto la libertad de expresión. Entonces, la libertad de expresión no es fácil de defender, pero por lo menos la gente sabe qué es. Entonces, no tenemos que comenzar por educarles a todos a conocer la idea de libertad de expresión, porque la expresión ha existido durante toda la historia de nuestra especie. Ha habido tiempo para aprender la idea de libertad de expresión. Pero la informática es nueva. Solo hace 10 años, mucha gente en países ricos usan computadoras. La informática solo existe más o menos 50 años. Todavía estamos en la etapa de identificar las libertades, los derechos humanos del usuario de la informática. Y pienso que el movimiento de software libre ha identificado cuatro derechos humanos que todo usuario de computadoras de software siempre merece y siempre debe tener. Pero
es una idea nueva y la mayoría no la conoce. Ni siquiera entre los usuarios de Newcon Linux, los usuarios conocen esta idea, porque en los años 90 el sistema Newcon Linux tenía mucho éxito. Había millones de usuarios y decenas de millones, pero la mayoría decía es un sistema muy cómodo, muy fiable, muy barato, muy interesante, muy agradable de usar, pero no, la mayoría no mencionaba respeta tu libertad de cooperar en la comunidad, respeta estos derechos humanos. No lo decía. Por lo tanto, los entrantes nuevos en la comunidad, nunca oían esta idea. No conocían esta idea. Ahora hemos llegado al punto que casi todas las distribuciones de GNU Linux contienen programas privativos. Hace 2 años, cuando me preguntaron después de las charlas dónde puedo conseguir una copia de GNU Linux, no sabía qué decirles, porque había cientos de distribuciones y cada una contenía programas no libres. No podía recomendar ninguna. ¿Y cómo se sucedió? Primero, algún distribuidor puso unos programas privativos en su distribución como mejora. Dijo, nuestra versión es mejor porque tiene estos programas, sabe hacer esto y esto. No mencionó que estos programas también te privan la libertad. Y a muchos usuarios que nunca habían oído la idea de la libertad en el software, parecía una ventaja. Entonces, los otros distribuidores tenían que competir con él. Entonces pusieron también los programas privativos en sus distribuciones. Y poco a poco las distribuciones libres desaparecieron y solo había distribuciones con software privativo. Ahora conozco unas pocas distribuciones que puedo recomendar. Por ejemplo, hay Ubuntu, desarrollado en Argentina. Es una distribución completamente libre. Hay Agnula. Hay Blob. 3 distribuciones para instalación flexible que son completamente libres, que rechazan programas privativos. Y el resto, casi todo contiene software privativo, o podría tener, porque no tienen políticas claras de rechazo de software privativo. Si hoy una distribución no contiene programas privativos, pero su política permite introducirlos, es decir, que en un mes podría tener software no libre. Y no puedo averiguar cada mes, no puedo recomendar una distribución si no tenga la política firme de rechazo de esa cooperativa. Y por no reconocer la idea de la libertad, nuestra comunidad es de una manera muy débil. Como siendo quizás 100 millones de usuarios,
podríamos tener mucho poder del mercado, pero no lo usamos porque no somos organizados para hacerlo. No reconocemos la mayoría que es asunto de la libertad. Y cuando pido a otros activistas ayudar, porque hay muchos que aman el sistema y quieren promover el uso del sistema, invitan a muchos a migrar al software libre. Y les pido ayudarme a enseñar a los usuarios la idea de la libertad. Y me dicen frecuentemente, prefiero seguir una estrategia de dos etapas. Primera etapa, convencer a la gente a migrar al software libre. Y segunda etapa, enseñarles a valorar la libertad. Pero lo dicen como excusa para enfocar la primera etapa siempre. Hay muchos que hacen la primera, hay pocos que hacen la segunda. Entonces muchos migran al software libre y nadie les explica que es asunto de la libertad de cooperar. Y no conocen la idea. Y es débil porque nuestro futuro depende sobre todo de nuestros valores. Los que valoran la libertad pueden defender la libertad y pueden mantener la libertad. Sin valorar la libertad, se pierde. Si alguien mágicamente podría darnos hoy software libre para hacer todos los trabajos, mañana podríamos darlo a todo el mundo y tendrían libertad mañana. Pero todavía tendrían libertad en 5 años, quizás no, porque podrían perderla. Siempre es fácil perder la libertad. Alguien te ofrece algo atractivo en cambio a tu libertad. Si no valoras la libertad, no ves por qué rechazar esta oferta. La aceptas y pierdes la libertad. Entonces, para establecer la libertad permanentemente, no basta desarrollar mucho software libre para hacer todos los trabajos. Es necesario, pero no basta. También tenemos que educar a la gente a valorar la libertad que queremos darles, para que defienda su libertad después, para que no la pierda por falta de atención. Y ahora hay amenazas. En Europa hay leyes de prohibición de software libre. Por ejemplo, en casi todos los países de Europa ya es prohibida la distribución del programa libre para mirar la película en un DVD. Y en todo caso de DRM, de gestión digital de restricciones, es prohibido el software libre para tener acceso a los datos. Y si no podemos distribuir el software para mirar un DVD, quizás millones de usuarios no usarán nuestro sistema y quieren usar sus computadoras para mirar DVDs. Y si no conocen a nadie que tenga una copia del programa DEX, para el programa libre para hacerlo, usarán quizás Windows para hacerlo. Acabo de descubrir que Google vende videos con DRM y solo se pueden ver por un programa privativo publicado por Google y solo sobre Windows.
no es bueno y no se debe comprar. Los medios con DRM nunca se deben comprar. Dos veces en España, unos me regalaron discos de música con DRM. Discos, no discos compactos, sino discos corruptos. Y cada vez lo devolví, dije, aquí se ve la cara del enemigo. No lo quiero. Si no puedo leerlo en mi computadora con software libre, no lo acepto. Por favor, devuélvanlo a la tienda para que no quede con su dinero, dije. Porque nunca se debe comprar los medios con DRM. Nunca se deben comprar. Es nuestra manera de contraatacar la DRM. El rechazo completo. DVDs si tienes el programa DEX para leerlos. En otro caso, no es legítimo, no se debe comprar. Y los servicios como Google Video no se deben usar. Y incluso hay una conspiración de empresas para cambiar el diseño de las computadoras del futuro para restringirnos. La ventaja de la computadora es ser una máquina universal. Se puede programar para hacer cualquier cosa. Es un avance fundamental matemático. La idea de máquinas universales. Ahora quieren cambiar las computadoras para no ser máquinas universales. Quieren que haya cosas que no podamos programar la computadora para hacer. Imposibles de hacer independientemente. Es la computación traidora. La conspiración de cambiar su computadora en el futuro para que obedezca a los desarrolladores de aplicaciones y no a ti. Ellos no lo llaman computación traidora. Ellos lo llaman computación fiable. En inglés, trusted computing. O computación confiada. No sé decirlo bien. Pero es porque quieren confiar en tu computadora que les obedezca a ellos y no a ti. De tu punto de vista, es computación traidora. ¿Y cómo sé que hay esta conspiración? Porque no es secreta. Tienen su sitio web, dicen que participan en la conspiración. Empresas como IBM, Intel, AMD, HP, Apple, Microsoft y las empresas de cine. Todos participan en esta conspiración que debe ser ilegal. Un intento privado de imponer a todo el mundo la participación en un plan de restringir la tecnología del público debe ser ilegal. Pero no lo es. En una democracia sería ilegal.
Por lo tanto, ahora tenemos una gran lucha. No solo es asunto de desarrollar muchos programas libres. Sí, todavía queremos desarrollar mucho más programas libres. Necesitamos a programadores para hacerlo, pero no solo a programadores. Hay otros trabajos necesarios. Muchos tipos de trabajo, de organización de grupos, de usuarios para ayudar a usuarios nuevos. Organización política para luchar contra leyes injustas como la prohibición de DEX. Entonces, incluso si no sabes programar, todavía puedes ayudarnos. En nuestro sitio web, www.gnu.org, hay una página Help que propone decenas de maneras de ayudarnos. Y unas pocas son programar. La mayoría son otros trabajos. En el sitio puedes ver mucho más. También tenemos el sitio fsf.org, el sitio de la Fundación de Software Libre. Puedes hacerte miembro de la Fundación para apoyar nuestro trabajo. Antes de terminar, quiero tratar unos temas secundarios. Un tema secundario es el software libre empleo. Unos me preguntan si el mundo migra del software libre al software privativo, del software privativo al software libre, ¿qué efecto tendría al empleo en el campo informático? La respuesta es no mucho. Aquí está el campo informático. La programación es una pequeña fracción. En la programación, una pequeña fracción es el desarrollo de software privativo. El resto de la programación pagada es el desarrollo de programas para el uso privado, programas a medida para un cliente. Y esto siempre se deberá pagar, porque si es algo específico o esperas que alguien lo desarrolle como voluntario o pagas a alguien. Y no tiene sentido esperar porque si es algo muy específico, a los voluntarios no les interesa. Por lo tanto, siempre tendrá que pagar. Entonces, estos trabajos no cambiarán, solo estos pocos pueden perderse. Pero no es seguro que el software libre disminuirá la cantidad de empleo, porque también el software libre genera empleo nuevo de adaptación y extensión de software libre. Cuando una empresa piensa usar un programa privativo, tiene dos opciones: usarlo como tal o no. Pero con software libre tiene estas opciones y otras muchas más. Hacer varios cambios, pequeños o grandes, son posibles. Frecuentemente el cliente decide hacer algún cambio, pero para hacerlo debe emplear a programadores. Es el empleo. No soy economista, no sé si el nivel de empleo será mayor o menor con el software libre. Lo que se ve es que no es posible perder mucho empleo. Entonces, no hay por qué tener miedo. Otro tema secundario es el software libre en la educación. Muy importante para ustedes. Las escuelas deben usar únicamente el software libre.
Porque la escuela tiene una misión social. Tiene la misión social de dirigir, de educar a la sociedad. Tiene una misión social de formar a la próxima generación como ciudadanos acostumbrados a vivir en una sociedad libre. Es decir, que sepan usar los programas libres y que valoren su libertad de usar software, que tienen un software libre. Así, la escuela puede dirigir a la sociedad entera camino a la libertad. O puede dirigir a la sociedad entera camino a la dependencia perpetua a unas empresas de software privativo. Estas empresas suelen regalar copias gratuitas de su software privativo a las escuelas. ¿Y por qué? Porque quieren distorsionar a las escuelas en instrumentos de imponer su dominio a la sociedad. Con ofrecer copias gratuitas a las escuelas y a los alumnos, los intentan convertir en adictos de su software privativo y después de graduarse no recibirán más las copias gratuitas. Tampoco las empresas en las cuales trabajan recibirán copias gratuitas. Es una manera de imponer la dependencia a la sociedad. Pero no es la única razón. También para la educación informática, las escuelas deben usar el software libre. Unos alumnos son los programadores naturales. A la edad de 10 años o 13 años quieren aprender todo del funcionamiento de la computadora. Si usan un programa quieren saber cómo funciona. Pero cuando el alumno pregunta al profesor cómo funciona este programa, si el programa es privativo, el profesor no puede explicárselo. Solo puede contestar, no lo sé, no puede saberlo porque es secreto. Y la educación no puede comenzar. Pero si el programa es libre, el profesor puede explicárselo cuando sepa y después decirle, aquí está el código fuente del programa, léelo y comprenderás todo. Y lo leerá todo porque quiere comprender todo. Y si encuentras algo que no comprendes, muéstramelo y lo estudiaré y te lo explicaré. Y así el alumno aprende algo muy importante. Estos alumnos son los programadores naturales. No es necesario enseñarlos a programar, porque para ellos es obvio programar. Pero escribir bien el código es otra cosa. ¿Cómo se aprende a escribir bien el código? Por leer mucho código y escribir mucho código. Cada vez que lee algo que es difícil de comprender, aprende algo. No se debe escribir así. Entonces, por leer mucho código, ve muchas cosas no claras y aprende todas las cosas que no deben hacerse en el código, porque son demasiado difíciles de comprender. Así lo aprendí yo, porque tenía una oportunidad especial.
trabajaba en un laboratorio en el MIT, donde teníamos nuestro propio sistema operativo desarrollado por nuestra comunidad, un sistema operativo libre. Y trabajando con ese sistema en los años 70, aprendí a escribir bien el código y también aprendí a valorar la libertad de cooperar, la vida de cooperación de software libre. En los años 70, necesitaba una oportunidad especial, casi única. Ahora, cualquier escuela en España o cualquier país puede ofrecer la misma oportunidad por usar el software libre en la escuela. Y en Extremadura ya se hace. Pero hay una razón más profunda aún para la educación moral. Porque la escuela debe enseñar no solo los hechos y los métodos, sino el hábito de la cooperación, el espíritu de buena voluntad, de ayudar al prójimo. Todas las escuelas deben tener una regla. Niños, si traes un programa a la clase, no puedes guardarlo para ti. Debes compartirlo con el resto de la clase. Y si no quieres compartirlo, no puedes traerlo. Pero la escuela debe seguir su propia regla para mostrar el buen ejemplo. La escuela debe traer únicamente el software libre a la clase. Esta universidad debe enseñar únicamente el software libre, porque tiene una misión social. No existe para sí mismo, existe para su misión social de formar bien la sociedad del futuro, de formar a la gente para vivir en libertad. Esta universidad, como todas, debe migrar completamente al software libre. Hacerlo será su trabajo. Es verdad que necesitará tiempo, necesitará quizás años, pero la necesidad de andar paso a paso no debe servir como excusa de no tomar los pasos. Por lo tanto, hay que exigir que cada año haya progreso hacia la meta de enseñar la libertad a los estudiantes. Ahora voy a terminar por presentarles mi otra identidad. Uno se me ha acusado a veces de tener una actitud de más santo. Pienso que no es verdad. Porque cuando encuentro a alguien que no haga lo más posible para promover el software libre, no intento condenarlo, sino convencerlo a hacer más. Tengo la actitud constructiva, obvio, una manera de vida para muchos usuarios porque podían hacer todos sus trabajos sin nunca salir de Emacs. Y por fin se volvió una religión a la fundación del grupo de noticias alt.religion.emacs. Ahora tenemos una cisma grande entre dos versiones rivales de Emacs. Y también tenemos a Santos,
pero no tenemos dioses. En lugar de dioses, adoramos a un editor. Para hacerte miembro de la iglesia de Emacs, tienes que pronunciar la profesión de la fe. Tienes que decir, no hay otro sistema que you, y Linux es uno de sus núcleos. Comparada a otras iglesias que no voy a mencionar. Por ejemplo, el ser santo en la iglesia de Emacs no exige el celibato. Si buscas una iglesia en la cual ser santo, puedes considerar la nuestra. Pero sí exige vivir una vida pura y ética. Exige hacer el exorcismo de todos los sistemas privativos que posean computadoras bajo tu control e instalar un sistema completamente santo y libre e instalar únicamente software libre sobre el sistema. Si haces este voto y si lo cumples, también serás santo y también podrás tener una aureola si encuentras una porque no las fabrican más. A veces me preguntan si en la iglesia de Emacs el uso del otro editor VI es un pecado. Es verdad que VI es el editor del diablo. Pero el uso de una versión libre de VI no es un pecado, sino una penitencia. Un viejo disco duro de computadora. No es un disco duro, es mi aureola. Pero era disco duro en una existencia anterior. Muchas gracias. Digo software gratuito.
más. Estos son 25 euros. Y también hay copias impresas informalmente, porque todo el contenido viene con permiso de copiarlo. Entonces, han impreso otras copias que pueden venderse por 15 euros. Y ahora contesto preguntas. Detesto Linux. Linux era una contribución importante en nuestra comunidad. Solo detesto el error de llamar al sistema GNU como Linux. Soy medio sordo. A veces hablo rápidamente para economizar mi tiempo y su tiempo, porque sé que son capaces de escucharlo, pero yo no. Si hay que hablarme como hablo ahora, despacio, duro y claramente. ¿Me gustaría preguntar? No oigo nada, ni un sonido. Hay que pronunciar cada sonido claramente para que oiga. ¿Cómo podemos combatir al DRM? Ahora no oigo. ¿Cómo, Bernie de Sena? Podemos combatir al DRM. ¿Cómo podemos combatir algo que? Al DRM. Ah, al DRM. Es difícil. Una manera es no comprar los medios con DRM. Pero quizás no basta. No tiene DRM. Al Estado que cambie la ley para permitir la distribución de programas como DEX para evitar la DRM. Por ejemplo, porque la directiva europea solo exige que la distribución comercial sea prohibida. Pero los estados han prohibido toda la distribución. Podían cambiar sus leyes para permitir la distribución no comercial. Y esto sería muy importante porque podríamos así distribuir no comercialmente el software capaz de leer los medios. Y también sería posible exigir que el formato sea publicado. O incluso publicado un año antes de usarse. Para darnos el tiempo para desarrollar nuestro reemplazo. Sí, señor Stallman, una pregunta. Cuando ha hablado de distribuciones libres, ha omitido una que, cuando tuve que buscar justamente cuál se adaptaba más al tema
No, pensé que lo era y lo he metido. Y eso me preocupa. Me refiero a Debian. ¿A qué? A la distribución Debian GNU Linux. ¿Por qué no Linux? No es porque el servidor de Debian distribuye programas privativos. ¿Se refiere a la non-free? ¿A no oigo? Se refiere a la, al non-free. Sí. Finalmente. Entonces, Debian dice que esos programas no son partes de Debian. Oficialmente no son partes de Debian, pero sí son partes de lo que se encuentra si usted va al sitio de Debian. Sí, pero igual que usted cuando trabajaba y no había un núcleo que fuese libre, tuvo que recurrir a otras herramientas, mientras no encontraba... Pero ahora no. Sí, en los años 80 no había un sistema operativo libre. Pero ahora sí hay. Entonces, sí, entonces ahora es posible hacer una versión libre. Es posible, sería posible borrar los programas no libres de Debian, del servidor de Debian, y Debian funcionaría. Entonces, para... Sí, en los años 80, antes de tener un sistema completo y libre, la única manera de desarrollarlo era usar sistemas privativos. Esto no implicaba que el uso de sistemas privativos era legítimo generalmente, solo para reemplazarlos. Pero ahora hay sistemas libres. Ahora ni siquiera es justificado para desarrollar un reemplazo libre porque ya lo tenemos. Pero en todos modos, en el sitio de Debian, los programas no libres no se ofrecen únicamente a los desarrolladores de sus reemplazos libres. Y cuando desaparezca, entonces sería... No oigo. Cuando desapareciese la rama no libre, non-free, entonces sería considerado libre. Sí. Gracias. O más o menos, porque es posible que contrib también contenga programas no libres, no estoy seguro. Muy buenas. Te preguntaría si conoce la consola portátil GP2X. ¿La qué? No, no oigo. ¿La consola portátil GP? ¿Qué portátil? ¿Consola portátil? No comprendo. ¿Consola portátil qué es? GP2X, ¿no le suena? ¿K2X? GP2X. No lo conozco. ¿No lo conoce? Gerard. ¿Consola portátil? PSP. No sé qué es. Dispositivo que contiene... No lo conozco. Don't know what it is. Ahora me comprende un poquito más. ¿Qué dijo? No oigo nada. Sí, ya me comprende. Ahora lo escucho bien, pero no conozco esta consola de juegos. Lo digo porque contiene el sistema GNU Linux. Y
desearía saber si tiene pensado usted algún proyecto sobre o acerca de ella. No lo conozco, pero si contiene software libre y de verdad el usuario tiene la libertad de cambiar el sistema, es bueno. Todo el mundo es bienvenido a usar el software libre. De acuerdo. Gracias. Buenas tardes. Aquí hay muchos profesores y me gustaría que usted hable sobre documentación libre. También quería preguntar, he leído alguna vez críticas sobre que la General Documentation License, es decir, la licencia de documentación, no es lo suficientemente libre. No sé si es por el tema de las secciones invariantes, si podría explicarlo, por favor. La documentación debe ser libre como el software. Las ideas de software libre se aplican a todas las obras de uso práctico. ¿Qué son las obras de uso práctico? Hay el software, hay las recetas de cocina, hay las obras de enseñanza, como por ejemplo manuales, y también las obras de referencia, como enciclopedias. Ahora tenemos una buena enciclopedia libre, Wikipedia, pero no tenemos bastantes manuales libres. No tenemos bastantes libros de enseñanza libres. Hay que escribir más. Entonces, si la enseñanza es su campo, puede contribuir mucho por escribir un libro de enseñanza o solo una parte. No debe ser del tamaño de un libro entero de enseñanza. Podría ser como un capítulo en su campo de estudios. Y puede contribuir a la educación libre. En cuanto a nuestra licencia de documentación libre, no intento hablar por los que lo critican, porque no es mi opinión. Pienso que lo critican por cosas pequeñas. Son sobre todo los de Debian. Quizás querían, unos me sugirieron que ellos querían ser más santo que el Papa. Es su opinión, no estoy de acuerdo. ¿Usted qué distribución de GNU Linux utiliza? Ubuntu. En esta máquina tengo Ubuntu. Es una distribución libre desarrollada en Argentina. Tiene buen soporte para el castellano. Y casi igualmente bueno para el inglés. Hola, ¿por qué es necesaria la nueva versión de la GPL? Estoy revisando la GPL de GNU por muchas razones en puntos específicos. Es decir, no hay ningún cambio grande. La idea es igual. Los cambios están en los detalles. Por lo tanto, no hay una sola razón para cambiarlo.
cada punto que queremos cambiar tiene su porqué, pero es por qué cambiar esto, por qué cambio este detalle. Son cambios de detalles. Por ejemplo, el caso del tipo que utiliza software libre. Queremos prohibir el tivolización. La tivolización, ¿qué es? Es destruir el software en una máquina construida para no permitir el uso de versiones cambiadas. Así pueden, piensan convertir la libertad número uno en fraude, porque formalmente cumplen con el requerimiento de distribuirle al usuario el código fuente del programa. Y el usuario tiene el derecho de cambiar el código fuente, puede compilarlo, puede instalar su propia versión, pero no funciona en absoluto. Porque para funcionar necesita una firma. Y el usuario no tiene la clave para firmar su propia versión. Por lo tanto, la versión 3 requiere que se entregue al usuario también la clave para firmar el ejecutable para funcionar en su propia computadora. Y el punto es resistir la DRM. Muchos quieren usar nuestro software y quieren usarlo para imponer la DRM al público. Y cuando quieren imponer la DRM, la primera etapa es cambiar el programa para restringir al usuario, pero no basta. Porque si el usuario realmente tiene la libertad número uno, puede puede quitar la restricción. Y esto no sirve. Entonces siempre quieren privarle al usuario su libertad también. No basta introducir restricciones sin evitar que el usuario las quite. Por lo tanto, siempre quieren negar la libertad número uno, de alguna manera. Entonces, la versión 3 de la GPL no restringe los cambios en el código. Todavía podrán cambiar el programa para restringir al usuario, pero no podrán negarle la libertad número uno de prácticamente eliminar la restricción del código y usar su versión cambiada. Es decir, que la DRM necesita la tivolización para funcionar seguramente. Hola, buenas tardes. A ver, yo quería preguntar que, bueno, estamos, la gente que en principio estamos usando Linux y, bueno... ¿Qué? ¿Qué están usando? La gente que está usando código, bueno, software libre, GNU en general, cualquier distribución, nos vemos con un problema de que, bueno, tanto las administraciones como el Estado, pues tenemos, están distribuyendo cada día más distribuciones, están saliendo nuevos software. Ahora no oigo. ¿Quién está distribuyendo qué? Las administraciones, el Estado, el gobierno, en general, está cada día distribuyendo más software libre, pero por el caso contrario, vemos que a la hora de la verdad... No oigo. ¿Caso contrario o sea, de qué? No, bueno, que por un lado nos dicen que usamos software libre y por otro nos están imponiendo... pues software propietario,
Entonces, a mí me gustaría hacer una pregunta. ¿Está haciendo qué con el software privativo? No oigo bien sus palabras. Porque habla rápidamente y sin pronunciar claramente cada sonido. Intentaré hacerlo. Todavía no oigo. Okay. ¿Alguien puede traducirlo a castellano? El gobierno impone software propietario. Y la administración. ¿A quiénes? Pues a todos, a hacer cualquier gestión. ¿A todos? ¿A ustedes? Sí. Cuando quieres hacer una gestión o cualquier operación administrativa. Entonces, para comunicarse con el Estado, sí, exacto, es injusto. Y pienso que deben rechazar el uso del programa privativo. Bien, y mi pregunta es, ¿cree que esta tendencia podrá cambiar en el futuro? Gracias. Ustedes pueden cambiarlo. Por ejemplo, sería bueno organizar una manifestación en la calle frente a la oficina que lo hace. Y no una sola vez. Repetitivamente, hasta que cambie. Hola, buenas tardes. Quería hacer una pregunta rápida. ¿Puede existir? No tan rápida. ¿Puede existir el software libre hecho encima de software privativo? ¿Puede existir? Sí, existe, pero usarlo no es bueno. Porque sí, hay casos, por ejemplo, hay la trampa de Java. Porque ahora está cambiando, pero hace 2 o 3 años no había buen soporte libre para el lenguaje Java. Y muchos escribieron programas en Java que no podían funcionar sobre una plataforma libre, porque necesitaban funcionalidades que solo tenía la plataforma privativa para Java. Es decir, y unos eran programas libres, es decir, que había programas libres solo capaces de funcionar sobre una base privativa. Y esto no es bueno, en el mundo libre no se puede usar. Porque si el programa solo funciona sobre la plataforma privativa, no podemos instalar la plataforma privativa, no podemos usar el programa. Es la trampa de Java. Escribiendo programas en Java para evitar la trampa, tienes que desarrollarlo usando la plataforma libre para Java. Así, no usarás las funcionalidades que no están en la plataforma libre y su programa funcionará en la plataforma libre. Si lo desarrolla con la plataforma privativa y solo después intenta ejecutarlo sobre la plataforma libre, probablemente habrá usado unas funcionalidades que no estén en la plataforma libre y no funcionará, pero en aquel momento cambiarlo sería demasiado trabajo, no lo hará. Por lo tanto, su programa nunca funcionará en la plataforma libre hasta que desarrollemos todas las funcionalidades necesarias para su programa. Puede ser años. Pero si usas la plataforma libre y intenta usar una funcionalidad que no tenemos,
lo verá rápidamente. Antes de haber trabajado tanto usando la funcionalidad, todavía podrá cambiarlo fácilmente. Y al final tendrá un problema capaz de funcionar también sobre nuestra plataforma. Ahora tenemos más de las funcionalidades de Java en la plataforma libre, pero no tenemos todas. Todavía hay el peligro de la trampa de Java. Hola, ¿cómo está? Usted ha comentado que el núcleo de GNU a tiempo pasado ha visto que no era la decisión técnica más correcta. ¿Se sigue desarrollando el núcleo de GNU o sí. ¿Qué expectativas hay sí. respecto a ello? Unos voluntarios siguen trabajando en desarrollar el núcleo de GNU, pero el punto es que no es un problema crucial porque tenemos núcleos libres. No son núcleos de GNU, pero funcionan con GNU y basta. No debe ser un sistema libre completamente producido por el proyecto GNU. Solo debe ser libre. Hola, quería preguntar sobre el proyecto GNASH, que es un reproductor de Flash para... Ah, sí, GNASH. Sí, sí. Entiendo que se está haciendo un reproductor... No oigo. Es un reproductor para una aplicación que genera animaciones y es privativo. Exacto. En los sitios web hay muchas animaciones en el formato Flash y ahora no es posible reproducirlas con software libre, pero en unos meses probablemente sí. Entonces es muy importante porque muchos quieren mirar las animaciones de Flash y con este programa se podrá hacer. También hay programas libres para generar Flash, pero no se debe usar ahora porque no se pueden reproducir con software libre. Pero es un problema y trabajamos para corregirlo. Tres preguntas más, porque tengo mucho más trabajo que hacer hoy. Bueno, buenas tardes. A ver, volviendo un poquito a... Más despacio. Volviendo un poco al tema de la reforma de la licencia. ¿El tema de qué? De los cambios en la licencia. Ah, sí. Tengo entendido que Linus Torvalds, el creador del núcleo de Linux, está un poco mosqueado y lo que quisiera saber es por qué si, dados las explicaciones... No oigo las palabras, pero he leído lo que escribió Linus Torvalds. No le gusta nuestras medidas para evitar la tibuización. Está más o menos en favor a la tibuización. ¿Qué hacer? Nunca estaba
activista de software libre. Nunca estaba por la libertad del usuario. Y todavía no está. Pero entonces vamos a ver si los cambios que propone son tan coherentes. No debería. No comprendo. ¿Qué es coherente con qué? No comprendo. Si los cambios que propone son lógicos, por decirlo de alguna manera. Para prohibir la tiboización. Sí. Pero a él no le molesta la tiboización, no quiere prohibirla. Pues entonces. Entonces no, con metas distintas se sugieren medidas distintas. De acuerdo. No está de acuerdo con nosotros, ¿qué podemos hacer? Venga, gracias. Pero su decisión no es final, todavía puede cambiar su opinión. Sí, mi esperanza es que lo cambie. Una pregunta sobre la hibridación entre soluciones innovativas y libres en el mundo del negocio. ¿Sobre de qué entre soluciones? Hybridization. Ah. Hibridación. Ah. Vamos a ver, hay muchos alumnos de los profesores que hay aquí, los jóvenes que están aquí, que quizás vayan a trabajar en empresas que fabriquen soluciones libres para clientes suyos que están operando ya con plataformas o con programario no libre y que fabrican soluciones libres que van a funcionar junto con programario no libre. Ahora no oigo. ¿Fabrican soluciones libres que? Que deberán funcionar en conjunto con programario privativo. Sí. ¿Esto es malo? ¿Es un pecado? No, es una etapa hacia la libertad. Y no es malo hacer una etapa hacia la libertad. Lo importante es no tomar una etapa por todo. Hacer una etapa hacia la libertad es bueno siempre que sigan más etapas para llegar por fin a la libertad. Cuando una etapa sirve como excusa de no tomar más etapas, es mala. Cuando hace la base para tomar más etapas, es buena. Comprendo que una institución grande con muchas computadoras haciendo muchos trabajos no puede migrar en un día, ni en un año, frecuentemente. Pero si llega por fin a la libertad, es bueno. Hola. Yo quería preguntar, me pongo de pie, respecto a estas etapas que comentabas, tengo entendido que al inicio las licencias permitían utilizar programas libres para luego desarrollar programas no libres, es decir. Todavía se puede, por ejemplo. ¿Y eso es bueno? Yo creo que no. No podemos, no tenemos nada que decir en esto. Por ejemplo, Emacs es un editor de textos. Y es posible usar Emacs para editar cualquier texto. Puede ser una carta. Puede ser un programa que usted va a usar. Puede ser un programa que usted va a publicar y puede ser libre o no. Pienso que no debemos intentar
imponer el control de lo que hace usted, de lo que haga usted con de los textos que editen usted, que edite usted con nuestro editor. Hola. La última pregunta. Vale. ¿Cómo se puede luchar contra Trusted Technology? Computación traidora, es decir. Correcto. Porque los malos no tienen derecho a nombrar todo. Afortunadamente, de chocolate. Las máquinas de computación traidora todavía permiten usar un sistema libre, solo no tiene acceso a las funcionalidades traidoras. Es decir, que habrá sitios web ofreciendo películas, música o cualquier cosa, pero solo a las máquinas con computación traidora. El peligro es que millones usarán sistemas traidores para tener acceso a estos sitios. Si algunos en el mundo logran sacar las películas, la música, etc., del sistema traidor y ponerlo en las redes de compartición, quizás el intento total fracasará. Es una manera posible. No sé cómo podremos ganar. Pienso que la organización política es esencial. Acabamos de ver en Francia que casi ganamos y no ha terminado. Todavía podemos ganar un poco más. Pero cuando mucha gente quiere poder compartir, si usan su poder político puede exigir cambios en la ley, pero hay que usar su poder político y deben primero rechazar completamente la idea que la compartición sea mala. La compartición es la amistad. Quien ataca la compartición ataca la amistad. Abajo la Sky. Muchas gracias, Richard Sommer, por tu presencia aquí. Hay pegatinas para distribuirse, son gratuitas. También hay las pins para 15 euros. Se ha equivocado. Si unos quieren fotos conmigo, no me molestan las fotos, pero no me pregunten, porque las preguntas me aburren. Si alguien quiere una foto conmigo, que el que saque la foto se prepare antes de llamar mi atención, para que se haga eficientemente. Si hay muchos que quieren fotos, que cada una se haga rápidamente.
porque tengo mucho más trabajo que hacer ahora. Muchas gracias, señor.